Ok. Qué poco me gusta el puño americano, tío. Hola, hola, ¿hay alguien en el radio? Buen día, sí, yo. Ruso. Ajá. Te decía, yo digo, joder, antes había un montón de gente. Sí. Ahí lo raro. Que... Ah, yo siempre estoy por aquí en radio. Sí. Lo raro es no encontrarme aquí. Eso es lo raro. Eso es... Pues devolví 2 cochitos. ¿Y eso? Coño, que sin querer me salí. Dime, perdón. Ah, no, creo. No sé si eso lo querías decir por radio o no, lo de los coches. Sí, sí. Ah, vale. Eso, devolví el mili y el esto, y el otro. El mierda guapo. Ya está, no me molaba. Vale, yo no sé si te he contado aquella historia de lo que me pasó. Te lo he contado, ¿no? Pues sí. Pues si me refrescas un poco la memoria, puede que sí, puede que no. De aquella mafia que me desterró y me enterró también. Algo me suena. Vale, pues me la acaban de... ¿Ah? ¿Ahora? Como siempre me caen muy mal. Sí, sí, en taquillas. No me pueden hacer nada. Si me hacen algo, pues lo meto. Ah, tela. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Y en dónde estás? Yo en... Estoy pescando... En la mierda seca esta, en las baldosas estas flotantes. De refugio, ¿no? Sí. ¿Me acompañas al este? Yo te acompaño. Yo te acompaño donde quieras, guapo. Eso sí, si te esperas, porque he venido aquí andando. Ah, voy a recogerte, tranquila. Espera ahí un minuto que llego. Va, pero ¿tienes aunque sea algo para recuperar un poco el kit? Porque no tengo muchos. Pues no, la verdad. Estoy más pobre que la pipa. Cabrón, pero... Te doy una pipa... Chups, que vale 15 de chata. Y una linterna, que vale 5. También la chatarra no me vale nada, yo lo que quiero es el kit. ¿El qué, perdón? Que a mí la chatarra no me vale nada, yo lo que quiero es el kit. Yo un poquito mal, la verdad. Es cosa tuya. Ay, perdón, que sin querer he leído lo que viene siendo el móvil en mente y no veas. Me he quedado sorprendido. ¿Dónde está? Creo que eres tú este, ¿verdad? La madre que lo parió. Espérate. Vámonos. Aquí está chulo el coche. Sí. y no veas lo que corre. Pues mientras que no te la pegues, porque tengo un kit y es para el vehículo que tengas allí. Montechilia volcando, tranquilo. Sí, bueno, da igual. Yo también pensaba que la cacharra que tengo yo era inmortal hasta que de repente me dejó tirado. No, es que este es lo peor que no me ha dejado tirado. No, que ya te digo yo que pasa. En plan, a lo mejor no te deja tirado ahora, pero ese daño se guarda, ¿sabes lo que me refiero? Voy a hablar por radio porque si no me resulta más común. Pues no, no es lo más recomendable, ¿eh? ¿El kit en dónde lo tienes? Yo, encima, vamos. Ah, vamos. Claro, coño, todo el mundo tiene que ir... Va. Todo el mundo tendríamos que salir con uno encima. Como yo no tengo y no puedo fabricar, ahí es problema mío. Y no sé de dónde coger, porque si nadie me lo da, pues estoy jodido. Ya, cabrón, pero normal que nadie te lo dé si te quedas tirado todos los días. No, no me quedo tirado todos los días. Pues, al menos todos los días que yo he estado, en sí. En una semana, a lo mejor como mucho, he roto el coche 2 veces. Como mucho. Pues escúchame, da la casualidad de que yo antes despertaba día sí, día también, y todos los días te quedabas o tirado o te lo robaban. Ah, robar sí. O sea, una de dos, pero... Ya con la caravana era eso, pero que ahora tengo como 50 vehículos más. Es verdad, tengo más. ¿Quieres ir con otro o no? No. Te la pela. Me da igual, va. De hecho, te estoy echando el cable, pero yo me tengo que ir casi que ya, ¿no? O sea... Va, pues lo hacemos rápido. Pues tenemos que coger una planta medicinal, una. Porque ese día creo que me desmayé en el agua. Creo no, me desmayé en el agua, vamos. Pero creemos que me desmayé en el agua. Y por eso, me desmayé en el agua, el coche se rompió, yo me ahogué, pero no recuerdo en dónde estaba el coche. No sé si está en medicina. Ay, Dios. No me acuerdo. Vamos a ver. ¿Y tú por qué te tienes que esperar? Coño, porque va a ser casi la hora de cenar. A recoger a dos de cena. O sea, si la gente no cena no es mi puto problema. Yo no sé. Yo soy un muerto de hambre. El coche este va rapidillo. Eso no me lo puedes negar. Y está chulo. Pero chulo puede ser una peonza perfectamente, eso sí. La forma ya la tiene. ¿Ves? El alerón para frontear. Que no, que eso es para la aerodinámica. ¿Para frontear? Que no, la aerodinámica. Que lo sé, que es para frontear también. Eso, hazme caso, el palo más yo que tú. Pues sí, porque yo de coche no tengo ni puta idea. Yo de motos lo que quieras. ¿De coches? No, de todo. El motor de una moto, de cómo reparar tal, la bujía, la... Todo eso, sí. De cuando se rompe un tubo de escape, se pone... básicamente cosas familiares. En resumen. Hazme caso, soy más que tú. Cree. Por ahora. Cree. A ver. Tiempo. Y quiero a ver si encuentras el coche. ¿Qué coche es? Claramente. Pues un Patro sin puerta. Lo verás fácilmente. Vale, o sea, un Patriot. Ah, vale. Un Nissan Terrano, parecido. Vale. ¿Color? Multicolor. ¿Como la caravana? No, más llamativo. Vale. Hostia, ¿y sueles aparcar por aquí o qué? ¿Cómo? ¿Sueles aparcar por aquí, que estamos buscando por aquí o qué? Sí. Hostia, pues... Lo cerraste, imagino. Estaba roto, vamos. He dado 3 vuelcos y yo, vamos, apenas me... Sí, y nosotros... Ah, vale, o sea, tiraste... Espérate. El coche no es lo que tiraste al agua, ¿no? No, este lo tiré en el agua, eso sí. A ver, entonces... Estamos buscando un coche... Que tiene que haber... roto por aquí. Sí. Pero quiero que pienses una cosa. Nosotros estamos viniendo con un kit de reparación porque el coche se puede mover perfectamente. No se puede mover. ¿Cómo que no? Roto. No, nosotros estamos viniendo con un kit de reparación porque el coche, cuando se repare, se va a poder mover. Claro. Vale. Quiero que hiles a lo que me refiero. ¿Cómo? Hila un poco, hijo mío. ¿Hila? ¿No sabes lo que significa hilar? No muy bien. Pues tú tienes aquí un concepto, aquí tienes otro concepto. Si lo hilas, o sea, los unes. Sí, es que supuestamente se volcó exactamente ahí. Claro. Vamos a la isla. Sí. A ver, escúchame, me quedo con el coche porque yo no tengo que ir para la isla para nada, que yo estoy herido. Va, pues... O sea, te vigilo desde aquí. Sí, no, te vigilo desde aquí. Ok. No tengo ni puta idea de lo que ha dicho, pero vale. ¿Qué pasa? ¿Por qué le ha dado miopía? Pero ese es el mío. Ya llegué. Sí, te veo. ¿Lo ves? Sí, estoy mirándote todo el rato. Creo que no fue. Sí, hay uno de verdad. Sí. Voy a preguntarle por el coche, a ver si lo vi. Le va a quitar lo del desenfoque, tío. Ha quedado muy guapo, pero... pero es que mira. ¿Ha visto algo? Para pa pa. Para pa 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 para pa. Piro pop pip. No ha visto ni mierda. Ah, te lo digo. Claro, ya te lo he dicho yo. O sea, si estaba donde tú me has dicho, es tan fácil como que ha venido alguien, lo ha reparado y se lo ha llevado. Pues vamos, yo si necesitase espacio y tengo a alguien de más, pues yo haría lo mismo, no te voy a engañar. ¿Habla? Yay. Sí, sigo por aquí. Vale. Pues eso, de que el coche lo había dejado por aquí, la última vez lo dejé aparcado por esa zona, literalmente se fumó. Porque se haya fumado y se haya bloqueado. O sea que creo que sé cuál. Verlo por aquí, yo estoy todo loco, tú me conoces. Cogí una montaña esta y bajé en picado. ¿Por qué? Y ahí se rompió. Ya, pues luego es normal que te pasen estas cosas, cabrón. Podemos ir buscándolo o pirarlo. Yo... ¿qué prefieres? Prefiero pirarme, que yo me tengo que ir. Vale, oh. Espera, primero un vistazo de aquí arriba. No, pero si llevo mirando yo un buen rato con los prismáticos. O sea, no hay ni mierda. No. Sub. Calle izquierda. ¿Qué? Sí. Que recuerdo, se me cayó por aquí a la izquierda. Tú ten más cuidado al conducir. Si rompes un vehículo conmigo, tal, nos vamos a pata, ¿eh? Te aviso. No, sí, yo también. O sea, porque una cosa es un accidente, ¿eh? La madre que te... una cosa es un accidente... y otra muy distinta es que vayas como una cabra loca. El coche con más visto ha resistido. Oye, si tu integridad física no te importa, es una cosa, pero la mía sí. Déjame conducir a mí, anda. Déjame conducir a mí. Me vas andando, te digo. Mi coche, no. Vale. A ver cómo entras, que esto se... Es que es eso, tío. Ahora la gasolina la pagas tú. La va a pagar quien yo te diga. O sea, una cosa es que tu integridad física no te importe, pero la mía sí, cabrón. La mía también, sí, pero dos pastillas, creo. Y bien poco te está importando. Te escucho muy mal. Repíteme ahora. Que bien poco te importa la integridad física, cabrón. No, sí me importa. Sí. Pero que estoy distraído por mente. O sea, no me imagino, por eso te he dicho de conducir yo. Ve a la marca en donde te marcó. Vale. ¿Qué has marcado ya por casualidad? El garaje en donde la última vez se esfumó el coche. Ah, vale. Sí. Claro que te quiero. Sí. En este. A veces pasa. Lo traga al vacío y se guarda. Sí. No pregunto. No. Pero hay un mecánico en el camón. Sí, lo sé. ¿Porque te has parado en esta zona o...? No me he parado, es cosa tuya. ¿Es cosa mía o te has parado en esta zona? Es cosa tuya. Una de dos. Vale, es cosa tuya. ¿Podrías aflojar? O cuando llegue... He parado. Una de dos. He parado, literalmente. Por si acaso te vas de... No, como el... Estoy mirando todo el rato al lado, no te preocupes. ¿Qué hago? No, espérate. Hemos llegado. Canario. Canario, ¿me escuchas? Me tomaré eso como uno. ¿Estás en el directo? En el caso de que estés en el directo, te digo. Escucha, que yo me tengo que ir casi que ya. O sea... Bueno. Pues me quedé un poquito atrás, la verdad. No, no te preocupes. Siguiendo la carretera, ¿no? De tierra. De tierra. ¿Carretera de tierra? ¡Ah! Vale. Hostia, pues un trecho, ¿eh? No sé a cuánto estoy, porque no sé mirarlo. No, si solamente hemos pasado por un camino de tierra. Sí, por ese camino. Realmente. Realmente porque se me preocupa. ¿Eh? Hola. Hola. ¿Dónde estás? Ah, vale. F. Puto. Era solo eso. Por cierto, ¿sabes que ese garaje es como el del... el del este, el de... Paleto? ¿No? O sea que... el señor que lleva los coches los lleva aquí y los lleva a Paleto también. No, o sea, me queda pillada la mente. Y dice que está aquí. Porque ya sabes cómo el tiquismiquis son los garajes. Esto concretamente no, pero si es cosa de tu mente, entonces me lo creo. Estoy viendo cómo has arruinado todo el coche. Pues eso lo ves tú, ¿eh? El problema es que veas que lo estoy viendo todo ahora. Eso también será culpa mía, también, ¿no? ¿Cómo las has arrancado? ¿Lo has hecho tú? Fuera del garaje. ¿Qué coño? Yo lo que sí que te puedo decir es que yo me tengo que ir, ¿eh? Ay, Dios mío. O sea, yo como mucho ahora te puedo dejar en Paleto. Como que no arranquen, me van a matar. ¿Eh? Sí. Si ahí es en donde... que voy para allí. Ah, pues ya está. No sé si... porque el cristal está roto, porque le queda poca gasolina. O por ambas. ¿Cómo? o porque le falta una puerta. El cristal está roto, le queda poco gasolina. Gasolina no es. Gracias a Dios que he visto. ¿Qué ha pasado? Ha dado como media voltereta, ¿no? Sí, y hemos caído de pie. Sí, oye, la polla es la polla. No te miento. ¿Es verdad o mentira? Ha resistido el coche. No, no, pero si es que la cosa es que... Escúchame, que la cosa es que no nos hemos golpeado. Que ha dado una vuelta en el aire y hemos caído de pie. Hostia. Que se me ha perdido un canario. Pues bueno. Yo creo que se me ha perdido el canario por aquí. Por aquí se me ha tenido que perder el canario. Pau, 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 pau. ¡Tengo hambre! ¿Qué coño? Pero... Pero Canario, cabrón. Madre mía. Claro, así que faltaba. Fijo que lo que le ha pasado es que se ha caído el coche. La tela. Claro. Luego que si la hago la fuma. Pues claro que fuma, normal que fume. Voy a ir despacito. No vaya a ser que al pobre le duela la cabeza. No vaya a ser que al pobre le duela la cabeza. Vaya tela. Claro. Voy a ir lento porque... Porque si ya despierto cuando voy rápido, le duele la cabeza, imagínate. Imagínate qué pasaría si voy rápido y encima va así el pobre. Le da un cólico nervioso de estos. Y como le dé un cólico nervioso de estos ahora, pues va a tener suerte por GoPro y tal, pero sería un chanchullo un poco feo, la verdad. A ver, si es que qué suerte tienes... O mala suerte, la verdad es que yo ya no sé lo que tienes. Venga, a momir. Cuando te despiertes, que me piro, que tengo hambre. Mucho love you y eso y cierra el puto coche. Porfa, please. Mucha suerte. Toma por culo, coño.